a José Antonio Cordón García. Bueno, pues él es profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Salamanca. Nos habló anteriormente, hace un año, sobre edición electrónica y nuevos formatos de autoría y lectura. Y hoy nos va a hablar un paso más allá, las nuevas tendencias en edición y lectura electrónica, el futuro inmediato. Hemos hablado de cómo estamos, pues vamos a hablar de lo que nos espera, de un pasito más allá. Bueno, yo creo que va a ser una charla muy interesante. He estado viendo la presentación y tiene mucha miga. Así que, bueno, mañana la podréis ver en el blog. Intentaré poner, además de la grabación de la clase y de la presentación, los enlaces a los que haga referencia a la presentación de José Antonio para que sea más fácil luego seguirla. ¿Vale? La clase es tuya. José Antonio, muchas gracias por venir. Muchas gracias, María, por tu amable presentación. Para mí es un placer compartir espacio contigo y haber poder participar de nuevo en este espacio magnífico que es Social Biblio. Además, esta noche es una noche especial porque juega el Madrid-Barça y me consta que tanto Mourinho como Vilanova le pidieron a María y a Paula que por favor no se diera la charla para que no le quitaran audiencia, pero ellas han insistido en que se dé, así que lo siento por el Madrid y Barcelona que van a perder una buena parte de la gente que los podría ver. Bueno, la idea de la charla de hoy, como decía María, es ver cuáles son las tendencias que existe en el ámbito de la lectura electrónica, de la edición electrónica, y que podamos luego dialogar un poco acerca de ellas y acerca de lo que nos va a deparar el futuro inmediato. Un futuro que, de una manera humorística, ya se ha planteado muy recientemente por parte de unos personajes entrañables como son los Simpson, donde hay una escena en el capítulo 9 de la edición de 23ª de los Simpsons, en los cuales pues hace una proyección sobre el futuro y aparecen Homer y su mujer leyendo en la cama en un dispositivo que hace una proyección holográfica en el espacio de las lecturas que ellos tienen en ese momento. Ellos pasan las páginas simplemente mirando con el movimiento de los ojos, las páginas se van pasando y el libro a su vez también los lee a ellos, aunque esto no se ve en la imagen. Entonces el libro que está leyendo Homer Simpson le está preguntando permanentemente que si está seguro de que él quiere leer lo que está leyendo, porque justamente está leyendo una novela juvenil y el libro no entiende que una persona ya mayor como él pues que se dedique a ese tipo de lectura. Con lo cual Homer Simpson se cabrea y bueno, y luego sigue el espacio de la narración. En realidad es un ejemplo de, bueno, de cómo se está viendo ahora el libro electrónico y la lectura electrónica desde el punto de vista de las circunstancias actuales. Unas proyecciones que se han hecho desde siempre, es decir, desde la antigüedad siempre se ha visto la lectura como algo hacia lo cual se podía establecer futuribles y que permitían hacer valoraciones de cómo iba a evolucionar en el futuro. Se inventaron máquinas, idearon proyectos, idearon fantasías de todo tipo, con objeto de intentar anticiparse a lo que era una práctica cada vez más asentada. Precisamente estos días ha sido noticia el hecho de que una maestra gallega, Ángela Ruiz, patentó en 1949, hace ya 60 y tantos años, una especie de antecedente del libro electrónico, que era la enciclopedia mecánica, que tenía un sistema de aire a presión, de comprimidos, de válvulas de aire, etcétera, mediante el cual pues, los textos se iban moviendo y permitían que los estudiantes pues, se movieran indistintamente de un lugar a otro. Es decir, que cuando hacemos valoraciones sobre el futuro, en realidad estamos siguiendo una tradición muy antigua, que es el hecho de intentar vaticinar, de intentar anticiparnos a qué es lo que va a ocurrir con datos de la actualidad, con lo cual siempre el margen de error pues, puede ser más o menos grande en función del nivel de objetividad y el nivel de solidez de los datos con los que contamos. En este ámbito también se produce un hecho muy curioso que es la separación que ha existido tradicionalmente entre la invención de algo y su aplicación práctica. Es un poco lo que un autor que leía
recientemente llamaba el síndrome de la maleta de ruedas. Este autor, bueno, pues comentaba la anécdota de que él era un lector muy insistente y un lector asiduo, que cada vez que tenía que hacer un viaje, cada vez que asistía a un congreso, cada vez que asistía a alguna convención, iba con dos maletas cargadas de libros. Y comentaba que durante décadas ha estado arrastrando los libros hasta que surgió lo que él denominaba como la maravilla de las ruedas incrustadas en la maleta. Y se preguntaba él, ¿cómo es posible que premios Nobel, que han discutido sobre la conjetura de Riemann, que han hecho hipótesis sobre la teoría de la relatividad, que han recibido todo tipo de premios debido a su inteligencia privilegiada y que han arrastrado maletas de libros por todos los aeropuertos del mundo durante años, a ninguno se le haya ocurrido incrustar unas ruedas en una maleta? Y que tuvieran que transcurrir 6.000 años desde que se inventa la rueda hasta que a alguien se le ocurre el incrustarlas en una maleta y hacernos a todos la vida mucho más fácil. Bien, pues esto es un poco lo que ocurre también en el ámbito de la edición y en otros muchos ámbitos, que hay cosas que llevan inventadas mucho tiempo, pero que se aplican muy tardíamente. El fenómeno que se está produciendo ahora es que esta diferencia de tiempo entre invención y aplicación se va acortando cada vez más. Y digamos que las invenciones tecnológicas, la renovación, incluso las revoluciones o las microrevoluciones dentro del ámbito de la tecnología, cada vez son más aceleradas y cada vez son más próximas entre ellas. En el ámbito en el que vamos a hablar hoy, la cuestión es que 2012 ya supuso una cantidad de innovaciones bastante grandes. Y de hecho, muchos de lo que vamos a ver ahora como proyección para el 2013, 2014, 2015, se basa o se fundamenta en desarrollos que ya se habían hecho en 2011 y en 2012. Quizá, y esto quisiera que quedara como idea general, el adelanto o el fundamento desde mi punto de vista más interesante que ha ocurrido en estos últimos meses y que se va a seguir consolidando en los siguientes es el hecho de que cada vez con más frecuencia se empieza a pensar en digital. Y luego vamos a ver qué es esto de pensar en digital. Las innovaciones han afectado a todos los elementos que intervienen en la edición y la lectura electrónica, desde lo puramente físico como los dispositivos, a lo más conceptual o lo más intelectivo como las formas en las que leemos. En los dispositivos se ha producido un hecho curioso y que además no era previsible por la tendencia que llevaban los lectores de tinta electrónica, y es que hay una tendencia a la baja en la venta de dispositivos de tinta electrónica, tal y como demuestran los informes de Forrester Research, IDC y otros muchos que han salido en los últimos meses de 2012 y en algunos que hacen previsiones para 2013 y los próximos años. Y, en contrapartida, se está produciendo una elevación de la venta, de las previsiones de venta de tablets. Además, todo esto en un contexto, en un mercado cada vez más diversificado. Las previsiones, como se puede ver en esta diapositiva, de las ventas de tablet han ido incrementándose exponencialmente desde el año 2011 hasta el año 2016, que se prevé que haya unos trasvases, una venta de dispositivos de tablet de unos 282 millones, aunque son tendencias estas, muy poco realistas, porque las previsiones casi multiplican por dos la cifra real. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que se produce este alza de la venta de dispositivos de tinta electrónica, que tuvo su apogeo en el año 2012, tiende a bajar, y como se puede apreciar aquí, tiende a bajar de manera bastante considerable hasta el año 2016, en que esta bajada es casi de un triple de las existencias actuales. Todas las investigaciones, todas las muestras estadísticas que se dan al respecto coinciden en lo mismo. La lectura en tinta electrónica tiende a bajar. Y esto es un hecho un tanto singular. Y digo que es un tanto singular porque
las innovaciones en el ámbito de la electroelectrónica no paran. Es decir, se sigue inventando, se sigue renovando, se siguen lanzando propuestas de lectura en tinta electrónica. Por ejemplo, el e-reader flexible de 9 pulgadas que este año saca Plastic Logic, en un intento de imitación del tablet con un dispositivo que permite, digamos, una experiencia de usuario más cómoda desde el punto de vista de la lectura. O bien el hecho de esa tendencia al minimalismo, que es una tendencia curiosa también, en los dispositivos de lectura electrónica y también en los tablets, como vamos a ver posteriormente. Pero en el caso de los dispositivos de tinta electrónica, Opus Booking había sacado un dispositivo de 5 pulgadas, Sony Pocketbook y Kobo, que se preciaba de vender el dispositivo más pequeñito, que es el que tenemos aquí en la pantalla, que como podéis ver, cabe en un bolsillo de los vaqueros, pues se presumían de que tenían dispositivos de lectura con un gran nivel de legibilidad y que permitían una portabilidad máxima. Pues bien, pues todavía se puede reducir más, como vemos ahora con este prototipo que saca el Pyrus Mini de Track Store, que tiene 4,3 pulgadas de dimensiones, que pesa 100 gramos, que puede almacenar unos 2.000 libros y que cuesta 50 euros. En realidad, son aproximaciones de la lectura en un dispositivo de tinta electrónica a la experiencia de lectura en un smartphone, en un teléfono inteligente, pero que, según los estudios de mercado, tienen viabilidad. También en el año 2013 se anuncia el desafío permanente en el ámbito de la tinta electrónica, que es la tinta electrónica en color. Llevamos ya varios años esperando que realmente aparezca un dispositivo de tinta electrónica en color, y en el encuentro que ha tenido lugar este año, en enero de 2013, del CES, Pocketlink hablaba de que con la tecnología Mirasol iba a sacar un dispositivo de tinta electrónica ultraligero con una legibilidad y unos contrastes competitivos con lo que ofrecen ahora los tablets. Pero no es el único que está interviniendo en este campo. Tanto Etaco como Pocketbook, también utilizando la tecnología Triton 2, anuncian también dispositivos de tinta electrónica para este año 2013. Uno para el periodo de enero-marzo y otro para el periodo de julio, y además con pantallas de 9 pulgadas, lo cual, bueno, pues es una apuesta un tanto arriesgada porque es un sector o un nicho de mercado que está acaparado casi absolutamente por los tablets. ¿Cuál es la presunción de éxito de estos dispositivos? Pues va a depender, en primer lugar, de la calidad de la imagen, de la capacidad que tengan para reproducir imágenes en color con un grado de contraste que permita leer con facilidad y con comodidad. Y luego también de cómo va implantándose el estándar EPUB 3 en estos dispositivos de tinta electrónica, de manera que permitan que la interactividad sea mayor que la que existe actualmente, donde los niveles de intervención del usuario son todavía mínimos y donde las capacidades multimedia de los lectores de tinta electrónica pues no tienen competencia con los tablets. Se ha producido también y se está produciendo en el futuro una fagotización de modelos o una eliminación de investigaciones que en principio habían causado una gran expectación, pero que luego pues se han adivinado como poco realistas. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, las tablets en 3D, que fueron la sensación el año pasado, la sensación respecto a las posibilidades de investigación y desarrollo que tenían, pero que sin embargo pues han estancado y para el 2013 no aventuran nada nuevo. Tanto Wikipad como GADMEI, como Eglide, como el Eje Optimus, etcétera, son modelos que se lanzaron como posibilidades de desarrollo de la experiencia de lectura y de consulta en las tablets, pero que luego no han tenido ningún tipo de desarrollo posterior. También en el caso de los e-reader ha ocurrido lo mismo, y ya te contamos con e-reader que han recibido el RIP, en el sentido más literal de la palabra. Aquí tenemos el Kindle DX, que fue un dispositivo de 10 pulgadas que sacó Amazon, dirigido al ámbito universitario, y que no ha tenido más recorrido, y finalmente pues ha acabado en la tumba de los dispositivos de lectura electrónica, como tantos otros que se han quedado por el camino. Es decir, la idea que quería
mantener es que estamos todavía, seguimos en un terreno muy movedizo, en un terreno muy cambiante, en un terreno muy versátil, en el cual vamos a seguir con muchas pruebas, con muchos prototipos, con muchas innovaciones, algunas de las cuales van a triunfar y otras pues se van a quedar en el camino, como esta que hemos visto en estos momentos. En realidad vivimos, como decía el año pasado, en la charla del año pasado, un momento revolucionario en el cual estamos siguiendo en vivo la evolución de una tecnología y la implantación de una forma de lectura completamente nueva. Y en este sentido, ¿cuáles son las previsiones para este año o para los próximos meses? Bien, en primer lugar, los fabricantes de dispositivos de tinta electrónica van a intentar mantener su mercado. ¿Y cómo lo van a mantener? Pues vendiendo incluso por debajo del coste de fabricación. Lo que pasa es que, claro, que esto entraña un riesgo, sobre todo para aquellos fabricantes que no tienen junto con el dispositivo un sistema de integración vertical que asocia al mismo una tienda de contenidos. Con lo cual, el problema que van a tener es que van a tener que trabajar a la baja sin ningún segmento compensador, como ocurre, por ejemplo, con Amazon, que puede trabajar con precios a la baja, incluso con precios que podríamos hablar de dumping económico, que compensan gracias a las ventas elevadas de contenidos a través de su plataforma. Además, junto con esta evolución de la venta de tablet, de lectores de tinta electrónica, vamos a ver cómo la venta de tablet sigue subiendo. De hecho, el crecimiento de la venta de tablet ha sobrepasado las previsiones que teníamos, que hicimos el año pasado, y la previsión para este año y para próximos años es que este incremento siga todavía en alza. ¿Por qué? Pues las razones son muchas, pero yo aquí quería traer fundamentalmente dos argumentos. Uno, que la propensión a comprar tablet sigue siendo alta en aquellos que tienen capacidad económica para poder adquirirlos. De hecho, en un estudio sobre hábitos de lectura de compra de dispositivos a nivel mundial, el 40% de los padres que querían que su hijo leyera el libro electrónico se pronunciaban por la venta de tablet. Si se ve aquí en esta, no sé si se ve bien en la diapositiva, se puede apreciar cómo el 28% se pronuncian por el Kindle Fire, el 21% por el iPad mini y el 18% por el iPad. Y luego ya aparecen una serie de dispositivos, la mayoría de ellos del ámbito del Android, pero con una presencia mucho menor. Pero el hecho destacado es esa propensión a la compra que tienen la mayoría de los padres para los hijos. Y luego, por otra parte, el hecho de que el consumo de información sigue creciendo en el ámbito digital. En un estudio desarrollado por Sterling el año 2012, que le dejaré a María en las referencias de la presentación, el 90% del consumo de contenido se hace a través de pantallas y solamente un 10%, claro que es una cantidad cada vez más pequeña, se hace a través de los medios tradicionales. Pero es que incluso en el consumo de pantallas de carácter tradicional, como puede ser la visión de la televisión, el 77% de los usuarios, al mismo tiempo que está consumiendo información en la televisión, está manejando otro dispositivo, está manejando otra pantalla complementaria. Con lo cual, bueno, pues esto es un elemento que trabaja a favor de que los tablets finalmente sean los dispositivos que acaben primando en el mercado. Por supuesto, hay también otro argumento muy importante. Y otro argumento muy importante es que las acciones de carácter multitarea siguen desarrollándose, siguen creciendo y siguen incorporándose a los hábitos, a las prácticas habituales de consumo de información de la mayoría de los usuarios. Hasta tal punto están siendo importantes que está provocando, está forzando la incorporación de la experiencia de lectura en dispositivos que permitan hacer otras cosas en detrimento de los que solamente permite la lectura, como es el caso de los dispositivos de tinta electrónica. Bien, vamos a pasar de la parte meramente tecnológica, sobre la que después, si queréis, podemos hablar en la parte del diálogo, a los distintos elementos que intervienen en la cadena editorial, los distintos elementos que intervienen en la creación de contenidos. Y vamos a empezar por el primero de todos, ¿no?, que es el del autor. ¿Qué pasa con los autores en este mundo electrónico? ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? ¿Hay algo que realmente esté destacando en la actualidad? Pues sí, hay cosas que son interesantes y que
están marcando tendencias. Por ejemplo, una que es realmente interesante, muy original, singular y también inesperada, que es la potencia que está adquiriendo el fenómeno de la autopublicación. La autopublicación es un fenómeno que no es nuevo, evidentemente. Desde siempre han existido obras autopublicadas, obras autoeditadas, y hasta hace muy poco era considerada como una opción de último recurso. Se autopublicaba aquel que era incapaz de que un editor le prestara atención a lo que había hecho y quisiera invertir en sus posibilidades de futuro. Se consideraba como el último refugio de los autores fallidos. Nadie me quiere publicar, pues voy a una imprenta, imprimo el libro y lo distribuyo como puedo. Sin embargo, esto es un estigma que ha desaparecido prácticamente en la actualidad, hasta tal punto que el fenómeno de la autopublicación se ha incorporado con todos los derechos a las listas de éxitos de los periódicos más prestigiosos que existen en el mundo, como el New York Times, el Wall Street Journal, el Gallicat, el Worldwide Digital o muchos otros. No solamente eso, sino que en la actualidad los autores autopublicados están a punto de sobrepasar la cuota de mercado que tienen los autores que publican en el ámbito tradicional. Y esto no es solamente una impresión, sino que también está ratificado por los estudios que se han desarrollado al respecto. Hace muy poco se publicaba este estudio que tenemos aquí en la pantalla, What Authors Want, lo que los autores quieren, que es un estudio sobre cómo se comportan los autores, en todo tipo de autores, en la época de la autopublicación. Se hicieron entrevistas, encuestas a 5.000 autores. Y uno de los resultados, muy interesante, es que un tercio de los autores que publicaban en medios convencionales habían hecho pruebas con la autopublicación, es decir, se sentían tentados por un sistema que no hace mucho tiempo era despreciado y considerado como un recurso de última hora para aquellos que no podían publicar. Claro, esto no es un hecho que sea fruto del azar, sino que obedece a una serie de fenómenos. En primer lugar, a que los autores disponen ahora de herramientas de autopublicación que permiten que ésta sea eficaz, sea eficiente, sea inteligente y que tenga resultados comparables, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, con los de la edición convencional. Y que además, y esto es muy importante, las plataformas de autopublicación están prestando servicios que confieren a los autores una gran visibilidad y una gran proyección a nivel internacional. En España, por ejemplo, tenemos la plataforma de Crean eBooks, que son gente que está trabajando con una herramienta Valle Inc. que han desarrollado ellos mismos y que está dando muy buenos resultados. Y en otros sitios, pues, existen también herramientas y plataformas de esta naturaleza. De tal manera que el autor que se autopublica tiene ya la constancia o tiene por lo menos la presunción de que lo que va a lanzar al mercado va a tener una garantía mínima de calidad y que va a tener la visibilidad que le garantice que al menos le presten la atención que él necesita. Otra cosa es que luego la obra guste, que se acabe comprando o no se acabe comprando. Pero por lo menos estos pasos iniciales, que antes eran una auténtica barrera entre el autor y el lector, se están eliminando. Con lo cual, este fenómeno es un fenómeno al que hay que seguir a lo largo de estos meses, porque se va a ir consolidando y además consolidando no solamente en el ámbito de la lectura normal, sino sobre todo también en el ámbito de la escritura y de la lectura académica, que es un campo en el que la autopublicación va a sufrir un desarrollo considerable. Por otra parte, el autor ha visto, y esto es una tendencia que también vamos a ver que se consolida en los próximos años, que las relaciones con el lector son fundamentales. El autor no puede estar aislado del lector como ocurría antiguamente. El autor no puede tener como intermediario al editor para poder relacionarse con el lector, sino que tiene que tener una herramienta, una plataforma, un sistema, un procedimiento que le permita relacionarse directamente con el lector. Y los editores son muy listos, que tienen una gran tradición detrás de ellos, se dieron cuenta de que impedir esta relación del autor con el lector, en cierto modo, lo que hacía era cortocircuitar el mecanismo de venta y promoción de una obra, de tal manera que lo que se ha hecho ha sido invertir el sistema. Y ahora son
las propias plataformas editoriales como Democrasoft, eBook, con Wayid, como HarperCollins, con BookPair, como TechNovel, como muchas otras, las que están incorporando herramientas dentro de los propios sitios editoriales para que el lector pueda conectar con el autor y no solamente que pueda conectar, sino que puedan intercambiar opiniones sobre ellos incluso durante el propio desarrollo de la obra, como veremos posteriormente. Y esto es un cambio que es muy importante porque digamos que rompe con la jerarquía que establecía el sistema editorial antiguo y horizontaliza la relación que hay entre los dos elementos extremos de la cadena de comunicación editorial, que son el autor y el lector. Pero además, en relación con todo esto, digamos que es muy importante el cambio de mentalidad que están experimentando los autores a la hora de desarrollar sus obras. El autor cada vez piensa más en digital. Digamos que se va abandonando esa tendencia que hemos visto en los dos años anteriores de un mero enriquecimiento de las obras, que era algo parecido a lo que se hacía con las películas en blanco y negro, que simplemente se las retocaba, se las pintaba, y se está incorporando la tecnología en el ADN de los libros, de tal manera que estamos ya percibiendo obras concebidas digitalmente, obras que tienen un conjunto de mecanismos de intervención por parte del autor y por parte del lector que permiten que se produzca una auténtica reciprocidad en la comunicación en torno a esa obra. Por poner un ejemplo de los muchísimos que hay, lo digo porque es muy reciente, esta obra que aparece aquí en la diapositiva, Beside Myself, pues es una obra que, por ejemplo, se ha concebido de esta manera, digitalmente. Nosotros, cuando compramos la obra, podemos escoger el orden en el que la podemos leer, podemos combinar el contenido de la novela, podemos organizarlo como una lista de reproducción de iTunes, como si fuera una especie de composición musical que nosotros hacemos, o bien, algo muy original, que es que podemos seguir a un solo narrador. De los varios que tiene la obra, podemos seguir solamente a un narrador y leer la obra solamente con un narrador con un final exclusivo para ese narrador. Podemos visitar sitios web en activo, aunque sean falsos, direcciones de correo electrónico de los personajes, interactuar con el autor, interactuar con los personajes. Se pueden hacer pues un conjunto de lecturas que nos permiten enriquecer el conocimiento de la obra y de su desarrollo, o bien hacer una lectura plena de la misma. Es decir, el hecho de disponer de estas herramientas no significa que estemos obligados a emplearlas, pero sí que disponemos de ellas. Con lo cual, el autor, cuando fabrica la obra, cuando la está desarrollando, está pensando en un lector que quiere participar de la misma. Y esto, como digo, es un fenómeno interesante que también va a pronunciarse en los próximos años. En el ámbito de la edición, las tendencias pues van un poco por las vías que veíamos el año pasado, aunque con algún cambio que vamos a analizar. El mercado se sigue consolidando, el mercado de libros electrónicos cada vez va creciendo. Este año se ha ralentizado un poquitín porque el crecimiento no puede ser imparable, pero cada vez tenemos un mercado más sólido, un mercado con mayor proyección a nivel internacional y con un crecimiento en las estrategias de absorciones, fusiones, etcétera, de los grandes grupos editoriales que intentan acaparar la mayor parte del mercado posible. Por poner algunos ejemplos de lo que ha ocurrido este año y de lo que es previsible que siga ocurriendo en los próximos meses, pues tanto Amazon como Apple, como Barnes & Noble o como Kobo han redoblado sus esfuerzos por una expansión global. Amazon ha desembarcado en muchísimos países. Y no solamente desembarca, sino que donde desembarca, avasalla. Y el fenómeno que estamos viendo es que en determinados subsectores, de la edición, las ventas de Amazon están anulando en gran medida la producción local. Pero Apple también está siguiendo un proceso de desarrollo parecido. Ha abierto tiendas en 50 países. Barnes & Noble en el año 2012 abrió 2.500 puntos de venta en el Reino Unido. Y Kobo, también después de que lo adquiriera el gigante japonés Rakuten, también prosigue una expansión global. Es decir que los grandes de la edición siguen en esta dinámica de crecer cuanto más posible, de internacionalizarse, de acaparar mercados de carácter local y de invadir, digamos, los nichos de mercado que puedan existir en los mismos. Y un ejemplo de esto es el que constituye Amazon. De hecho, podríamos decir que Amazon es el competidor a batir. ¿Por qué? Porque Amazon
no solamente juega a ganar. Amazon juega a demoler a sus competidores. Hay un aforismo que leí hace poco y que retrata muy bien cuál es la filosofía de Amazon en su filosofía expansiva. Y es un aforismo de Jeff Bezos, donde dice, hablando de los competidores, que el margen de estos es su oportunidad de negocio. Es decir, que él siempre va a trabajar intentando mejorar la aplicación, intentando mejorar sus ofertas, pero siempre jugando con los márgenes de beneficio de los competidores e intentando acaparar los mismos. Decía que Vanessa Noble es otro de los ejemplos. En 2012, por ejemplo, recibió una infusión en efectivo de 300 millones de dólares de Microsoft y entró en el Reino Unido con 2.500 puntos de venta. Se han producido absorciones que son categóricas dentro del ámbito editorial, por ejemplo, por poner la principal que ha ocurrido recientemente. Penguin y Westerman Random House se han fusionado. ¿Qué significa esto? Pues significa nada más y nada menos que el 24% de todas las obras publicadas en inglés en todo el mundo está controlado por ellos. Imaginaros lo que esto supone, este control del mercado, lo que supone desde el punto de vista de la edición. 4.000 millones de dólares de facturación. Murdoch se fusiona también con HarperCollins. La filial Nook Media de Barnes & Noble y el grupo Pearson también han firmado un acuerdo de colaboración. Es decir, entre los propios grupos están sumando fuerzas, digamos, para que esas sinergias que puedan existir entre ellos, pues al final acaben fagotizando a los, digamos, actores que tienen menos poder o que pueden ser más débiles, sobre todo a nivel local. Con lo cual, se está produciendo un fenómeno de concentración del mercado del libro electrónico. ¿Qué pueden hacer? Veo por aquí una pregunta que luego contestaré, las editoriales pequeñas. Pues mucho, lo vamos a ver, que esto no es un inconveniente para todo ese conjunto de iniciativas interesantísimas que se están desarrollando por parte de los editores independientes, que incluso, a pesar de esto, tienen oportunidades de negocio muy interesantes. Lo que estamos viendo, bueno, pues son estas grandes líneas que están ocurriendo para ver por dónde va a discurrir el mundo de la publicación del libro electrónico en estos meses y años venideros. Por supuesto, todo este conjunto de estrategias, de grandes estrategias macroeconómicas que desarrollan los grandes grupos editoriales, está dando lugar también a modelos de negocio, en cierto modo, originales, nuevos, y que muchas veces son propuestas de pequeños editores o incluso iniciativas muchas veces individuales que están teniendo éxito. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que a mí me resulta muy interesante y muy próximo, porque invierte un modelo que ha venido funcionando durante siglos, que es el del pago por lectura. Hay empresas como Total Books o Vale Books, que vamos a ver ahora, donde lo que ofrecen es, frente al modelo de comprar primero y leer después, que es lo que todos hemos hecho durante muchos años, ofrecen un modelo de leer primero y pagar después. Y pagamos según lo que leamos. Si leemos un 10% del libro, pagamos un 10% del libro. Si completamos todo el libro, pagamos el libro entero. De tal manera, aquí tenemos un ejemplo de esta empresa de Total Books, que nosotros, a medida que vamos leyendo, a medida que vamos avanzando en la lectura, pues la tarifa se va modificando. Según lo que vamos leyendo, pues vamos tarifando el producto de esa lectura. Y si estamos leyendo muchos libros, como se puede apreciar aquí, pues tendríamos en cada libro una previsión de las páginas globales que se han de leer, de lo que hemos leído, y luego, pues claro, se facturaría según lo leído. En realidad es una manera de garantizar que la persona que abandona un libro no va a tener que pagar por el libro entero, como ocurre ahora. Cuando compramos un libro en papel, el libro lo pagamos íntegramente antes de empezar a leerlo, incluso si no lo leemos, como nos pasa a muchos, que a pesar de que nos gusten los libros electrónicos, seguimos comprando en papel y que tenemos que pagar previamente por ellos. Vale Books, bueno, el modo en el que cambia, aquí tenéis una diapositiva promocional de Total Books en el que aparece, bueno, en que ha cambiado el sistema de lectura, en el cual escuchábamos hablar de un libro, se consideraba este, unos pocos lo compraban y menos, solamente dos de estas píldoras iniciales lo leían, y el modelo actual en el cual la posibilidad de pagar por lectura hace que en esta fase final, donde ya se paga por la lectura,
pues la previsión de pago sea mucho mayor, porque está más adaptada a las formas de consumo actuales. Valobooks ofrece un sistema similar al de TotalBooks e incluso se han hecho modelos que son, digamos, más originales. Más originales y más imprevisibles en cuanto a su resultado, pero que lo he traído aquí porque me ha resultado muy curioso el modelo, porque en cierto modo, bueno, pues en algún momento podría tener sentido. Y es un modelo en el cual no es que leamos por lo que leemos, sino que nos pagan si leemos. Esto puede parecer una paradoja, pero se basa en un componente estadístico y es que entre el 40, aunque aquí pongo el 40, pero es entre el 40 y el 60% de los libros que se comienzan no se concluyen. Claro, en función de esta previsión, el editor que ha propuesto este modelo establece estas premisas. Un lector, a ver si se ve el puntero, perdón. Un lector paga 5 euros a un editor por una obra. Si el lector acaba leyendo la obra, el editor le devuelve 6 euros. El editor pierde 1 euro en la transacción y el lector ha ganado 1 euro. En el caso de que no se lea el libro, que como digo puede ocurrir entre un 40 y un 60% de los casos, el lector paga 5 euros, el editor gana 5 euros y el lector pierde esto. Bueno, es un modelo que en la propuesta que se hacen varían un poco los números y las estadísticas, pero que en realidad consistiría en la necesidad de fidelizar a los lectores con objeto de que la experiencia de lectura pues tuviera otro tipo de compensaciones que no entran dentro del terreno de la ganancia económica porque son cantidades muy pequeñas, pero sí en el de esa gamificación en la que muchos editores intentan convertir la experiencia de lectura. Y en consonancia con esto, otro fenómeno que también está teniendo importancia y que está siendo una tendencia creciente por parte de los editores es al abandono de algo que era algo del DRM, que era algo completamente anómalo, que sigue siendo anómalo desde mi punto de vista, que es el hecho de que de la editorial se controlen los usos debidos que se pueden hacer de un libro. Que a diferencia de la experiencia de lectura en papel, nos encontramos con una obra que en todo caso no tenemos, sino que simplemente alquilamos y que nos permite leer, copiar, imprimir o no, según lo que el editor decida o la plataforma decida en su momento. Bueno, cada vez son, afortunadamente, más las editoriales que se han dado cuenta que es un modelo que no acaba de funcionar y que por lo tanto sean más los ejemplos de las editoriales que venden sin DRM, incluso entre los grandes grupos editoriales. En 2012, Macmillan y HarperCollins se han unido a editoriales como Rally, FIW, la venta de libros electrónicos libres de DRM, o bien en la venta de libros directamente a los consumidores, como en el caso de HarperCollins en algunas de sus colecciones. Es decir, que son tendencias que se están consolidando y que van a permitir que la experiencia de lectura, que la experiencia de usuario, digamos, sea cada vez más gratificante. ¿Qué ocurre en el ámbito de la publicación? Pues en el ámbito de la publicación se están produciendo también movimientos muy interesantes en el sentido de multiplicar la oferta y de multiplicar los modelos con los cuales nos podemos encontrar los lectores que estemos aficionados a la lectura digital. Por ejemplo, una tendencia muy interesante es la tendencia a la segmentación de los contenidos. La tendencia a una cuestión que comentaba en una de sus charlas mi compañero Julio Alonso, que debe andar por ahí al quite, que es el proceso de journalización de los libros. ¿Qué es esto de la journalización de los libros? Pues que los libros se aproximan en cuanto a sus tendencias de publicación a las revistas. Es decir, igual que una revista, nosotros tendemos a leer aquellos artículos que nos interesan y tendemos a que nos ofrezcan la posibilidad de poder leer solamente aquellos capítulos o aquellos artículos que nos interesan. En el caso de los libros está ocurriendo y hay modelos de publicación que tienden a eso. Es decir, que si a mí me interesa solamente
un capítulo de un manual, compro ese capítulo. De la manera que si el manual cuesta 20 euros, yo pago 1 euro, 2 euros, o la cantidad equivalente y proporcional a los contenidos que estoy comprando. Y esto en cualquier tipo de contexto. Y por otra parte, estamos asistiendo también a una serialización de muchas obras. De tal manera que un fenómeno que también era propio del siglo XIX, que eran las novelas seriales, las obras por capítulo, las obras por entrega, se está retomando en el siglo XX y además con gran éxito. Hay editoriales como Serial Kindle o colecciones como Serial Kindle, como Plimpton, que producen novelas serializadas mediante las cuales nosotros lo que hacemos es suscribirnos a un libro y vamos recibiendo capítulos a medida que el autor los va escribiendo. Y muchas veces son autores que permiten que los lectores vayan interviniendo en el propio desarrollo de la obra, con lo cual también los libros y los capítulos que se van publicando van cambiando al hilo de las desideratas que van haciendo los lectores. En España, por ejemplo, hace muy poco tiempo, Santiago Roncagliolo ha lanzado en la editorial Alfaguara la obra Óscar y las mujeres, que se está publicando precisamente ahora en entregas que aparecen los miércoles y los viernes, hasta que la novela se complete el 20 de febrero. Y es el 20 de febrero cuando el autor peruano culmina la novela y a partir de entonces va a llegar a la librería como un libro tradicional. Por lo tanto, pues bueno, pues son modelos que permiten que esa experiencia de lectura pues no tenga que ser una experiencia única, sino que se vaya multiplicando según fórmulas que van apareciendo en el mercado para satisfacer los muchísimos nichos que existen en cuanto a la lectura. O, por ejemplo, y en consonancia con lo anterior, hay una tendencia a la economía del lenguaje, a la reducción de los textos, a que las manifestaciones digitales tengan un carácter, digamos, sucinto, que no sean demasiado extensas y que en consonancia con esta tendencia se saquen colecciones que den fe de las mismas. En esta línea, por ejemplo, Kindle Singles, que es una colección que mantiene Amazon, pues ha vendido ya más de 2 millones de ejemplares, en los cuales hay autores que publican entre 15 y 20 páginas, con obras que son de tamaño reducido y que tienen unos precios muy razonables, y en las cuales están empezando a participar autores muy reconocidos. Por ejemplo, hace muy poco Stephen King ha publicado esta obra dentro de la colección de Kindle Singles, que se llama Goons, que es una especie de reflexión, es un ensayo sobre la tendencia que existe en Estados Unidos al uso de las armas y una crítica a raíz de los acontecimientos que todos conocemos del uso de las armas indiscriminado que existe en este país. Bueno, pues es un modelo de publicación que es muy inmediato, que es muy cercano al lector y que permite publicar obras, digamos, en tiempo récord y muy próximas a los hechos que se relatan. Igual que Kindle Single, existe Byliner, existe En Debate en España, TEDbook, Sigue Leyendo y tantos otros. O, por ejemplo, la editorial Anagrama, que cuenta con la colección Zoom en edición digital, donde hace minilibros que tienen entre 10 y 50 páginas de autores reconocidos que participan en sus colecciones mayores. Bueno, pues son tendencias que, aquí tenemos la página de Byliner, son tendencias que permiten que esa experiencia de lectura pues, se multiplique a través de géneros que antes eran inexistentes y que permiten hacer lecturas rápidas sobre cuestiones de actualidad que el autor puede desarrollar en breve tiempo y que el lector puede leer con rapidez. Además de que es una fórmula que se está empleando para que la visibilidad del autor sea permanente. Y esto es un fenómeno muy curioso. Hay editoriales que obligan por contrato al autor a que entregue regularmente una cantidad determinada de obras durante un tiempo determinado. Puede ser una al año, pueden ser dos al año o dos a cada dos o tres años. Bueno, pues cuando hay autores con cierto prestigio que no van a poder cumplir con esos compromisos, lo que están haciendo los editores es sacar series vinculadas a un autor que le permite escribir poco durante un periodo de tiempo prolongado, con entregas regulares, y que permiten que el autor esté presente permanentemente dentro de los catálogos de esa editorial. Por lo tanto, esa serialización que, digamos, se constituye como tendencia, va creciendo no solamente en prácticas de autoría, sino también en el nacimiento de colecciones de carácter editorial. ¿Y qué ocurre con la lectura y con los lectores? ¿Cuáles son las tendencias
y cuáles son las prácticas que han cambiado. Perdón. Bueno, pues sigue creciendo la importancia de la lectura social. Y cuando digo que crece la importancia de la lectura social, me refiero a que las aplicaciones de lectura social son cada vez más sofisticadas, las aplicaciones de lectura social son cada vez o están cada vez más generalizadas y permiten hacer más cosas. Por ejemplo, ReadMill, Booksout, OpenMarking, etc., han lanzado o han renovado sus aplicaciones en este último año y en fechas muy recientes, de tal manera que nosotros ya podemos implementarlas para que cualquier obra que estemos leyendo, independientemente del modo en que la hayamos adquirido, se pueda leer en compañía de todas aquellas personas que nosotros queramos que compartir nuestros comentarios y nuestras experiencias de lectura. ReadMill, por ejemplo, nos permite que incorporemos cualquier obra en la aplicación, que subrayemos comentarios, que los compartamos en Facebook, que veamos lo que están leyendo otros, que sigamos lo que están leyendo otros, que veamos todas las intervenciones que hay sobre cualquier obra que buscamos en la plataforma. Es decir, permiten que la experiencia de lectura no sea individual, sino que sea compartida, como por ejemplo la plataforma de Booksout, que además permite que creemos nuestros propios clubes de lectura, cerrados si queremos. Es decir, en el caso de un profesor puede plantear la lectura de una obra dentro de esta plataforma, crear un club de lectura cerrado únicamente para sus alumnos y que los comentarios e intervenciones que tengan sobre el sitio solamente puedan compartirse por parte de ellos. Y igual que se puede hacer cerrado, se puede hacer extendiéndolo a cualquier persona que nosotros estemos interesados en incorporar. Y luego además son propuestas multiplataforma, es decir, que funcionan en muchos sitios. Cada vez funcionan más, además del ordenador, en aplicaciones de iPad, en aplicaciones Android, y además permiten integrarlas con las redes sociales. Con lo cual, pues bueno, esta experiencia de lectura social, que ya veíamos el año pasado, que era una tendencia interesante, se ha consolidado y se ha extendido cada vez más. Sí quiero hacer aquí una aclaración, y es que no es lo mismo un sitio de lectura social que una red social de lectura. En la red social de lectura, los lectores lo que hacen es comentar un libro que todos han leído, aunque el libro no esté online ni pueda leerse desde la plataforma. En los sitios de lectura social, el libro se lee desde la plataforma y los comentarios, subrayados, anotaciones, etcétera, se pueden compartir desde la propia plataforma. Son dos maneras de compartir, pero digamos que una online y otra offline. Las redes sociales cada vez tienen más importancia en los sistemas de recomendación de obras. Hasta tal punto tienen importancia que en un estudio muy reciente desarrollado por Netmarket Insight muestra que casi todos los lectores descubren obras a través de redes sociales. El 64% de los lectores de Kindle, el 64% de los lectores de Barnes & Noble, el 58% de los lectores de Kindle Fire, el 56% de Barnes & Noble Reader y el 47% del iPad han descubierto las obras que están leyendo y han tenido acceso a ellos a través de redes sociales. Con lo cual, las redes sociales constituyen cada vez un componente más importante desde el punto de vista editorial. Y al hilo de esto, para que veáis cómo se implementa esto desde el punto de vista tecnológico, pues van surgiendo aplicaciones que intentan integrar los sistemas de recomendación dentro de la propia red social. Por ejemplo, esta es una aplicación que se ha desarrollado recientemente, la de BooksRx, que permite que si nosotros ponemos nuestra dirección de Twitter, ellos averiguan en función de los posts que hemos subido a Twitter, de los tweets que hemos subido y de las relaciones que tenemos, lo que hacen es hacernos un perfil de lectura y en función del mismo nos recomiendan libros que podríamos leer. Es una experiencia curiosa que podéis practicar todos esta noche. Os conectáis a BooksRx, ponéis vuestro perfil de Twitter y veréis cómo en muy poco tiempo, una vez que he analizado el tipo de tweets que ponéis y el tipo de gente con la que relacionáis, os hacen unas recomendaciones de lectura. Bueno, pues es un caso, un ejemplo de cómo se integra una red social con un sistema de recomendación y con un sistema editorial. Además, los sistemas de participación también son cada vez más interesantes en este ámbito y los sistemas de crowdfunding editorial van proliferando y también van consolidándose como un sistema de participación no solamente del autor, sino como sistema de participación del lector y del editor. De tal manera
que este micromecenazgo que estábamos acostumbrados a ver por parte de muchas empresas que piden colaboración se va extendiendo cada vez más en fórmulas participativas que son más complejas o más curiosas. Por ejemplo, esta de Unbound, que es un proyecto de crowdfunding en el cual los lectores participan en la financiación de las obras con la particularidad de que cuando la cantidad que aportan sobrepasa determinado límite, pues incluso se les ofrece la posibilidad de que puedan cenar o puedan comer con el autor. O la editorial Sangwad, que es una editorial de crowdfunding, pero para cómic, que hace poco anunció de una manera eufórica que habían llegado ya a los 500.000 euros de financiación en muy poco tiempo, porque esta es una editorial que lleva funcionando solamente un año. Y ellos utilizan un término que sirve muy bien para caracterizar esta forma de participación del lector, que es el de edinauta. ¿A qué se refieren ellos con edinauta? Pues se refieren al lector que financia la publicación, pero que además se le ofrece también la posibilidad de participar en su desarrollo junto con el autor, comentando, matizando, dándole ideas, intercambiando opiniones, etcétera, de tal manera que el crowdfunding editorial que se está desarrollando, la tendencia que se está desarrollando, no solamente aquella en la cual podemos aportar fondos, sino también aquella en la cual la participación es también importante desde el punto de vista del desarrollo de los contenidos. Otra cuestión también muy interesante desde el punto de vista del lector, además de participar en las obras, es también la posibilidad de intercambiar obras. El año pasado, en la presentación que tenéis ocasión de verla, como ha comentado María, que está colgada, hablábamos del sistema de intercambio de obras o de préstamo de obras entre usuarios como eBook Flying o Book Lending. Bueno, pues este año ya se pueden intercambiar bibliotecas enteras. Hay una aplicación que es OwnShelf, en la cual nosotros podemos subir nuestra biblioteca entera de libros electrónicos, loguearnos a través de Facebook e intercambiar la biblioteca entera con, o una parte de esa biblioteca, con autores o con propietarios de otras bibliotecas. Con lo cual, pues se nos ofrece la posibilidad de crear una red de intercambio P2P, en este caso de libros electrónicos que tenemos en propiedad y que nos permite consultar las bibliotecas de otros usuarios que estén registrados. Y si estamos interesados en cualquier libro de esa biblioteca, simplemente hay que picarlo y bajarlo a la nuestra. Con lo cual, pues podemos tener una disponibilidad de obras muy interesante simplemente a través de la red de intercambio entre lectores. Bien. Sí que da miedo, sí, es verdad. Y suele acertar bastante BooksRX. ¿Y qué ocurre en el ámbito de las bibliotecas, que es un tema que nos interesa a todos y con esto ya vamos concluyendo un poco la charla? El año pasado hablábamos de que el Big Six, los grandes grupos editoriales, los grandes editores del mundo, practicaban esa filosofía o parecían practicar esa filosofía del préstamo de libros, que es el de I hate libraries, es decir, yo odio las bibliotecas. ¿Por qué? Porque las condiciones que ponían para el préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas eran completamente leoninas. Por ejemplo, este año Macmillan se ha unido al club de los seis grandes anunciando un plan de préstamo, pero fijaros en las condiciones. Solo 1.200 libros del fondo editorial de Minotaur Books Imprint. Los libros están disponibles a través de distintas plataformas como son Axis 360, Overdrive, 3M, Cloud Library, pero solamente se pueden prestar durante 2 años o 52 veces como máximo. Y además, todos los libros tienen el mismo precio, que son $25, independientemente de que en su origen los libros cuesten $1, $2, $3 o $4. El precio es único y uniforme. ¿Qué ocurre? Pues nada, que Macmillan se une así al resto de las plataformas que estaban prestando libros electrónicos y que precisamente tenían unas políticas que no facilitaban este préstamo de libros electrónicos. Un club que de todas maneras tiene a su rey, Simon & Schuster, que tiene el privilegio de haber lanzado solamente un título para préstamo de libros electrónicos hasta la actualidad
y lanzado precisamente porque obtuvo un premio, era de un club de lectura y lo tienen que tener en digital, con lo cual después de negociar con Simon & Schuster, pues consiguieron que se prestara en digital. En cierto modo es un panorama un tanto demencial, porque desconocen el papel tan importantísimo que juega la biblioteca en el sistema de recomendación de libros electrónicos y en la dinamización de del funcionamiento del mercado de libros electrónicos. En cierto modo está habiendo contestación por parte incluso de las autoridades. Hace unos días leía que en el estado de Connecticut el estado ha presentado un proyecto de ley para obligar a los editores a la venta de libros electrónicos para el préstamo en bibliotecas al mismo precio que tienen en el mercado, con lo cual no puede haber modificación ni incremento de los precios y la experiencia tiene que ser la misma tanto en el ámbito digital como en el ámbito analógico. Y en julio del 2012 también hubo una iniciativa en el Reino Unido en la cual se propuso la creación de una comisión que estudiara estas condiciones del préstamo precisamente a raíz de las denuncias que habían recibido sobre estas condiciones que eran absolutamente desproporcionadas. En España empieza a haber ya soluciones muy interesantes como las que está ofreciendo Odiloteca con las bibliotecas públicas de Cartagena y de Badajoz, o bien el proyecto pionero que se anunció hace poco por parte de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que se va a poner en marcha muy breve, en el cual se va a desarrollar una plataforma de préstamo de libros electrónicos para la universidad, que va a tener prácticamente las mismas prestaciones que las grandes plataformas de préstamo de libros en otros países. Con lo cual, creemos que esto va a ser una experiencia absolutamente pionera y que tendrá que ser imitada por el resto de las bibliotecas universitarias del país, porque en el ámbito de la edición científica y en el ámbito de la lectura académica, el préstamo de libros electrónicos es fundamental y es imprescindible y es urgentísimo. No tiene sentido que estemos con un alumnado formado digitalmente, presto y propenso al uso de dispositivos digitales de todo tipo y que, sin embargo, estemos tan atrasados en el desarrollo de los sistemas de préstamo de libros electrónicos, tanto para profesores como para el personal de la universidad. Porque, además, todos los estudios abundan en lo mismo. Los usuarios, las expectativas que desarrollan, las expectativas que manifiestan en todos los estudios que se hace sobre el uso de los dispositivos de lectura y de los libros electrónicos es que están deseosos, es decir, que quieren que se incrementen los servicios digitales, que se expandan, que puedan participar de una manera mucho más intensa en los mismos. Y esto se extrapola a todo el resto del mundo. Bueno, pues esto era de una manera muy acelerada el compendio de las informaciones sobre lo que creo que puede ocurrir en los próximos meses y en el año venidero. Tenía otras portadas como esta, como ocurre en el jueves, pero en fin, luego al final acabamos poniendo la de los Simpsons, pero bueno, creo que estas de fútbol tenían su sentido, sobre todo pues por la merma que seguramente le hemos ocasionado al partido Barcelona-Real Madrid, que me parece que se está jugando ahora. Pues muchas gracias a todos y ahora, si queréis, pues podemos entablar una discusión, un debate, un diálogo sobre las cuestiones que hemos hablado o sobre otras que se me hayan escapado, que seguramente serán muchas. Muchas gracias por la charla. He ido recogiendo algunas de las preguntas que iban haciendo en el chat, pero también que otras las has ido contestando con la charla, con lo cual esas las he obviado, porque si no nos vamos a alargar mucho. ¿Te parece? Te las voy haciendo en el orden de la presentación.